Muélame. Pasen. Todo el hielo. Vamos en Alaska. Una caidita. Ya me voy a caer. Estamos viviendo una situación, creo que la más fría en 5 años. Los animales creo que ya murieron, están frisados. Vamos a ver si ponemos comida, ya que este terreno está totalmente abandonado desde hace 2 meses quizás, sin maíz. Creo que el oso ha hecho de la suya. Vamos a ver unos comederos que están al otro lado. Así que vamos a checar ahí y después vamos a ver si les muestro unos juguetes de aire ahí y responder preguntas, bueno, las preguntas del millón. Me hubieran mandado a trabajar afuera, no voy. Me han dicho que mucho frío. Definitivamente vamos a tener que hacer algo con este comedero. El oso ya destruyó el motor. Creo que es el 5º motor ya que me destruye. Vamos a ver si me ayudan a sembrar un poste alto acá. A lo mejor a una altura de unos 14 pies. Y lo vamos a colgar mejor, porque siempre acá es donde más me da problema. Por el momento solo vamos a enterrar unas 2 bolsas de maíz, para ver si hacemos llegar los puercos. Y ya luego venir a arreglar esto. A ver, ahora sí. Ahí está, métele el maíz. Se lo metemos en bote, porque de esa manera dura un poquito más. Sin motor prácticamente. Quebrado. Son tremendos estos osos. En el otro comedero que tengo allá, se sube hasta arriba. Todo, obvio. ¿Todo? Sí. Ahí, voy a echarle un poquito al hoyo. Al hoyo ahí, por fuera. Ahí. Todo, ahí está. A lo mejor en un próximo video les voy a mostrar cómo van a dejar este hoyo. Así que vamos a ir a arreglar otro comedero y les muestro un par de rifles que vamos a estar usando en la cacería de iguana, y asimismo información cuánto cuestan, dónde los consigo y todo eso, porque es la pregunta más popular en la mayoría de videos de cacería con rifle de aire. Estábamos arreglando uno de los comederos y en el puesto del viejo Vidal hay una manada como de 12 puercos. A mí me llegan allá también, pero son pequeñitos. Y lo único que traemos es este rifle de aire y el otro nuevo. Voy a ver si les puedo llegar a unas 50 yardas y ver si les puedo pegar un tiro en la mera cabeza a uno de ellos. En la foto no se ve la mamá. Si no anda la mamá, es más fácil llegar, porque ellas son más inteligentes con el olfato. El viento lo tenemos exactamente a favor de nosotros. Posiblemente la cuilota lo alertaron ya. Cerquita ya. Me voy a subir yo a la escalera primero, a ver si están ahí todavía.
Ya se fueron. Yo siento, hasta las lágrimas me salen del frío. Son las 2:12. Les voy a poner la última foto cuando llegaron ahí para que vean que es cierto que estaban ahí. Y ahora la fecha es, ¿qué hago hoy, Vidal? Creo que es 21. Espero Vidal tenga la hora y la fecha bien. Les vamos a poner las imágenes de todos los puerquitos. Queremos cazar uno con este rifle y hacer un puerquito esos enteros a la brasa, sería excelente. Así que vamos a ir a alinear bien este rifle porque no sé cómo está pegando. Me voy a arriesgar acá y mostrarles el otro. Bueno, vamos a dar unos tiros a 40 yardas. Hay un poquito de viento. Estoy usando unos slug de 33 gramos. Quiero ver dónde está pegando porque pronto vamos a estar haciendo una cacería de armadillos con este, pendiente con los porquitos. Y muchos están pidiendo cacería de iguana. Vamos a ver. Tengo rato de no disparar con este rifle, la verdad. No sé si escuchan la potencia de este rifle, la verdad. Es increíble. Este rifle, en lo personal, es uno de los que más me ha gustado. Es uno de los primeros que compré. Y es lo mejor que yo he tenido, la verdad. He comprado varios, pero el único que no he vendido es este. Puede ver dónde está pegando, porque como les digo, tengo bastante rato de no usarlo. No sé si ya se movió. Vamos a bajarlo. Una pulgada. Vamos a dejar ahí y lo vamos a hacer un poquito para la izquierda. También una pulgada. Ahí debería estar pegando. Vamos a ver. O posiblemente sea yo que me esté moviendo. Creo que si no estoy mal, estoy en el mero centro ya. Estoy ahí. Tengo el grupo en el rojo. Obviamente las cabezas de las iguanas como ese círculo rojo que está ahí. Bueno, ya tengo el grupo ahí. Vamos a sacar el cargador. Algo recomendable que cuando termine de usar tu rifle de aire, si es de aire, saca tu cargador, no le dejes tiro en recámara. De esa manera no está forzando tu resorte. Así que este es un calibre 25, el famoso RTI. No sé si pueden ver acá, el viejo Vidal me puede enfocar, esta es la marca de él. La verdad, muy efectivo este rifle, no me ha defraudado para nada. Y por acá me lo quieren comprar, ya me lo están tirando el ojo, ya que hace un tiempo. Este rifle, yo no sé si hice videos con este rifle. Este es una, es otra marca, es esta, la AEA. Y la verdad, es un rifle bastante económico, que para lo que es la cacería de iguana, conejo, como animales pequeños, ardilla, este rifle es bastante efectivo. ¿Cuántos tiros te está dando con el tanque? 20. ¿20 tiros? Muy efectivo. ¿Tiene tiro en recámara? Sí. ¿Sí? Tiene dos. Bueno. Vamos a ver. Vamos a calarlos. Tengo rato. La verdad no me acuerdo si hice video con este rifle. Tienes todo el zoom, viejo. ¿O sí? Uf. Tenemos que cambiar la mira quizás. Vamos a ver. No sé si escuchan la diferencia. Oh, es que este es semiautomático. No me acordaba, este es semiautomático. Vamos a ir allá y ver dónde pegaron los tres que hice con el calibre 25. Y les voy a mostrar la diferencia entre 41 yardas estoy tirando. Eso no es, para este rifle eso no es nada. Con el tuyo no pegué, creo.
¿O sí? Vean, estos fueron dos de los que tiré anteriormente y de ahí moví la mira y aquí está el grupo. Yo creo que es suficiente. Las iguanas se dejan llegar hasta 20, 25, 30, máximo 50 yardas, unos tiros más lejos que uno hace. Igual los armadillos también. Para eso estoy alineando este rifle. Pueden ver el grupo bastante bueno. Así que ahora vamos a mostrarles el otro rifle. Ese va a ser un calibre, o es un calibre 22, perdón. Y lo vamos a alinear también a esta distancia. Bueno, este es el nuevo integrante que vamos a estar mirando en los próximos videos. A lo mejor voy a hacer unos videos con él acá y después lo vamos a llevar para El Salvador completamente nuevo. Bueno, acá está la factura. Sí me dan un descuento, no mucho. No vayan a pensar que ellos me lo patrocinan. Esto viene con manual. También trae un supresor, un silenciador. Se lo vamos a poner acá. Esto lo hace ver más elegante aún el rifle. Este ya pasó por las manos del viejo Monchi, ya que siempre le he dicho que antes de comprar un rifle de aire, yo le pregunto a él si se puede tunear. Aparte, esto, la mayoría de rifles, creo que la mayoría trae este a la mano, al lado derecho. Y a mí me encanta que se lo ponga, digamos, el Monchi, se lo mueva al lado izquierdo. Así que este es un calibre 22. Es el famoso fantasma. Ya tuve calibre 25, pero lo vendí. Así que vamos a probar este calibre 22. Muy lindo, la verdad. También voy a estar tirando unos slug. Ahorita les voy a mostrar de cuántos gramos son los slug que voy a estar tirando con él. Vean, son estos. Son de 25 gramos los que vamos a estar tirando. Cada rifle tú lo puedes ajustar a lo que tú quieres, a pellet. En este caso me encanta cómo pegan los slug, son más efectivos en realidad. Obviamente te da un poco de menos tiros con estos slug. Así que vamos a ver dónde está pegando y ver qué tal va a funcionar con las iguanas. Así que poner un poquito de aire y empezamos a hacer unos disparos. Vamos a ver si está pegando bien. No sé cómo me lo dejó el viejo Monchi. Muy lindo, la verdad. Este rifle me encanta. Hay uno en color rojo, creo, y un anaranjado, que se va a ser el próximo rifle que vamos a estar adquiriendo pronto, entre otros. La mira es bastante sencilla, una mira muy barata, pero muy buena, la verdad. Algo que muchos no saben, que cada quien alinea su mira, bueno, en lo personal, a su ojo, digamos, de que si Vidal tiene alineado su rifle a cierta distancia y si yo hago un disparo con su rifle, a lo mejor no voy a pegar igual. Vamos a ver. Bien, bien arriba pegó este. A ver, Oscar, écheme el ojo donde está pegando. Bien arriba. Vamos a bajarlo. Uf, a lo mejor en el viaje este se movió. Vamos a bajarlo por lo menos. Ay, ay, viejo. Hay como 20 pulgadas ahí. Lo estoy subiendo. Vamos a ver ahí. Bien abajo, ¿va? Creo que me pasé. Vamos a subirla ahora. Un poquito más arriba. Uy, ya casi lo tengo ahí. Vamos a subirlo 4 clics. El aire
está bien, bien bajo. Y el tanque también ya no tiene. Así que lo vamos a dejar ahí. Ya después lo cargo y con un tiro prácticamente lo llevamos donde queremos. Un poquito a la izquierda al centro, pero eso ya lo compensa un poquito con la mira y estamos bien. Así que no es el gran video, pero como siempre lo he dicho, este canal se trata de cualquier información, de cualquier cosa que hagamos, todo y cuando vaya con lo que es la pesca y la cacería, pues siempre vamos a estar subiendo videos así. Y muchos me preguntan dónde compro los rifles, así que acá abajo en la descripción voy a dejar el enlace y a lo mejor el número de teléfono de la tienda donde nosotros adquirimos estos rifles de aire. Hay muchas compañías, no voy a decir nombres, pero hay muchas compañías que venden rifles, diferentes modelos, diferentes calibres, así que no simplemente pueden irse a esta compañía. En lo personal, como les digo, soy muy agradecido, me dan buen descuento y cualquier defecto de las miras, de los rifles, yo se los mando gratis, no me cobran ni por el envío, nada de eso, y me los arreglan. Y si ya no tiene arreglo un rifle, me da uno nuevo. También otra cosa, muchas personas me comentan, cómprame un rifle, mándamelo a este país. Eso no lo voy a hacer, jamás. Así que no pierdan el tiempo en decirme que les compre un rifle y que yo se los vaya a mandar a su país, porque las leyes en cada país es diferente. Aparte, yo no me quiero meter a problemas comprándole rifles a otra persona. Así que, como les digo, cualquier información, acá abajo se lo vamos a dejar en la descripción. Y de igual manera, esperen los videos con este rifle y asimismo con este otro que ustedes ya lo han visto en acción. La verdad, este no necesito hablar de este rifle porque yo sé la calidad de él. Como les digo, muchos me han tirado ahí dinerito en la mesa, pero en realidad no, este no lo vamos a vender hasta que nos retiremos, creo. Así que muchísimas gracias una vez más. Y si les gusta el video, no olviden suscribirse, compartirlo, darle like y nos vemos en la próxima.